precios de los hidrocarburos se mantendrán sin variación para esta semana, informó José Antonio Castañeda, el director del Instituto Nicaragüense de Energía, INE. Dado el incremento constante que desde el año 2021 han tenido los precios internacionales del petróleo y sus derivados, los cuales afectan la economía de todos los países, pensando siempre en el apoyo a las familias nicaragüenses y las diversas actividades que realiza nuestro pueblo relacionadas con la producción, el transporte colectivo y las diversas actividades económicas del país, han instruido al Ministerio de Energía y Minas y al Instituto Nicaragüense de Energía informar a las familias nicaragüenses que para la próxima semana, que va del 20 al 26 de agosto de 2023, de acuerdo con los precios internacionales de los derivados del petróleo, los ajustes que se requieran no serán aplicados, manteniéndose los precios locales de los combustibles, gasolinas y diésel, sin variación para beneficio de las familias nicaragüenses. En cuanto al gas licuado de petróleo, principal combustible que usan los hogares nicaragüenses para la preparación de alimentos, nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional garantizará que se mantengan los mismos precios, sin ningún ajuste, de manera que el gas licuado de petróleo no tendrá ningún cambio en su precio para las presentaciones de 10 libras, 25 libras y 100 libras. Es preocupación constante de la Presidencia de la República el impacto que estos precios tienen en la economía familiar y la economía de los sectores económicos del país. Por tanto, nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, en lo sucesivo, continuará en seguimiento constante del comportamiento de los precios internacionales y resto de variables que conforman el precio de los combustibles, y se tomarán las medidas y acciones correspondientes que permitan mitigar el impacto del incremento de estos precios en la economía de las familias nicaragüenses, siempre recordando con compromiso a nuestros héroes y mártires de nuestra revolución. Les deseamos a todas las familias nicaragüenses un feliz fin de semana en armonía, paz, bienestar y buenas esperanzas en nuestra bella Nicaragua, cristiana, socialista, solidaria, soberana y siempre libre. Managua, 18 de agosto de 2023, Instituto Nicaragüense de Energía. Para Noticias 12, Gloria Campos.